Selva natural de los animales y tocaría cuidarlo, o si no nos quedaríamos sin animales, moriríamos de sed. Entonces les digo que cuidemos el humedal del Guayín, o si no se acabará. Hemos estado trabajando con un tema de una caracterización del humedal, mirando qué especies, tanto endémicas como foráneas, llegan al humedal. De igual manera estamos trabajando de la mano con la CAR, con todo lo que tiene que ver con afectan al humedal en nuestro municipio. Yo creo que es uno de las problemáticas más sentidas, todo el tema de los rellenos de personas que se han apropiado de las rondas del humedal y que lo han venido desapareciendo. Afortunadamente ya han salido algunos fallos de la corporación, en los cuales multan a las personas, y la corporación tiene la facultad de ordenar la recuperación de la ronda hídrica que se ha perdido del humedal. Estamos trabajando fuertemente con todo el tema de operativos dentro de la Florida, con el tema de las quemas a cielo abierto, obviamente también con el tema del humedal, las basuras, etcétera, que afectan a nuestro humedal, y un tema también muy difícil, que el tema de los vertimientos, que obviamente algunas personas inescrupulosas lo hacen de forma clandestina. El humedal del Gualí tiene una historia muy importante en la sabana de Bogotá. Este es como el rezago que queda de la gran laguna que fue la sabana de Bogotá, convertido en un humedal que presta un equilibrio muy importante en cuanto a la naturaleza de la misma. O sea, es como una esponja que absorbe la humedad cuando se aumenta y disuelta la misma humedad cuando llega época de verano. Así es de que cumple una función reguladora de temas de medio ambiente en esta cuenca hídrica que todavía se conserva, pero que ha sido avasallada e invadida por los vecinos con escombros y con un maltrato a la misma. Las especies nativas que se encontraban allí han desaparecido, se han ido, y ya no llegan tampoco los patos que vienen del norte, las aves que vienen del norte a anidar acá, a hacer un paso en su ruta hacia el cono sur, y por ende pues se presenta un desequilibrio y una devastación de la naturaleza. Nosotros iniciamos ya desde el mes de febrero con 5 máquinas. Estamos ya, digamos, en un trabajo ya bastante avanzado, y lo que queremos es que las personas nos ayuden, se incluyan con este proceso, y que sigamos soñando que el humedal Gualí va a ser algún día un ecosistema donde todas las familias puedan llegar allá, donde se pueda hacer recreación pasiva, donde podamos observar diversidad tanto de fauna como de flora, y donde podemos conservar finalmente un ecosistema como se debe conservar. Estamos haciendo un seguimiento desde hace bastante tiempo, como lo estamos haciendo con varias empresas, no solamente con las empresas, con otros tipos de predios privados, en lo que dentro de lo que se busca no es afectar a ninguna persona de manera particular, simplemente proteger un bien ambiental que es de todos, y si hay algunas personas inescrupulosas que quieren afectar nuestro bien ambiental, que en este caso es nuestro humedal, que saben que lo que hacen está es ilegal, pues obviamente tienen que verse afectados y tienen que estar las multas y las recuperaciones y todo lo que ordena la ley. Una enorme manifestación de querer comprometerse a la recuperación del humedal Gualí Tres Esquinas,
han entendido que el humedal es un elemento estratégico muy importante, no solamente para ellos como industriales, sino para ellos como ciudadanos y para la región toda. La posibilidad de articular esfuerzos entre el sector público y lo privado para intervenir ahorita en esta primera fase encaminados a recuperar el espejo de agua del humedal es una de las primeras metas. Tenemos que trabajar en otros proyectos, pero lo más importante es dar ese primer paso y es de que recuperemos la confianza todos, la autoridad ambiental frente al empresario, el empresario frente a la autoridad ambiental, y entendamos que tenemos un mismo propósito, que no es nada distinto a garantizar la sostenibilidad ambiental de toda la región. En el humedal del Gualí hay seres vivos como paticos, pajaritos, pececitos y muchos más animales. Entonces, si no nos quieren perder, cuiden el humedal del Gualí. Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento desde hace bastante tiempo, como lo estamos haciendo con varias empresas, no solamente con las empresas, con otros tipos de predios privados, en lo que, dentro de lo que se busca no es afectar a ninguna persona de manera particular, simplemente proteger un bien ambiental que es de todos, y si hay algunas personas inescrupulosas que quieren afectar nuestro bien ambiental, que en este caso es nuestro humedal, que saben que lo que hacen está es ilegal, pues obviamente tienen que verse afectados y tienen que estar las multas y las recuperaciones y todo lo que ordena la ley. Sí, hemos estado haciendo operativos con respecto a, digamos, algunos temas, unas contravenciones que hemos venido atendiendo por denuncias de la comunidad. Lo que nosotros queremos es que todo acercamos a la comunidad y que se concientice. Nosotros tampoco queremos utilizar, digamos, solamente el tema sancionatorio, sino queremos dar de nuevo al diálogo, que la gente se concientice, que se dé cuenta lo importante que es el humedal, lo importante que es este ecosistema justamente para el desarrollo de esta región, y que simplemente lo cuiden como se debe cuidar. Desde hace 15 días quizás hicimos primera navegación que hace por lo menos 40 o 50 años no se podía hacer en el humedal. Y no se trata de la recuperación única y exclusivamente ambiental o hidráulica. Se trata de una recuperación integral donde se logra la recuperación ambiental, la recuperación hidráulica, se mejora, se recupera la capacidad regulatoria, pero sobre todo se recupera la apropiación ciudadana hacia ese sistema de humedales. Con base en la experiencia de Neuta, algún día me senté con el señor alcalde de Funza y le hice una propuesta. A Gualí nunca se le ha metido, y lo sé porque yo tengo 10 años de relación con la corporación en distintas áreas, nunca a la humedad de Gualí se le ha metido más de una o dos máquinas. Se le ha hecho un raspado de un mes o de 15 días por algún tema de emergencia, etc. Y no se le ha dado importancia. Entonces yo le dije al alcalde una cosa. Yo trasteo de la laguna de Fúcare un banco de maquinaria grande. Un banco de maquinaria grande que es propiedad de la corporación. Y le hacemos una intervención y comenzamos a intervenir en la humedad de Gualí. Y lo que le pido a usted es que me ayude con combustible. Para ese efecto logramos el firmar un convenio. Cuando nosotros seguimos de cerca las investigaciones, es de aclarar que las investigaciones como tal o los procesos como tal no los adelanta la Personería Municipal, los adelanta la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Nosotros, por medio de nuestro ingeniero ambiental, digamos que somos los primeros que atendemos las situaciones en el terreno. Llegamos, hacemos las visitas, levantamos los informes técnicos y se los enviamos a la corporación. En otras oportunidades hacemos operaciones, digamos así, conjuntas, donde trabajamos de la mano con la corporación. Como quiera que nosotros tenemos el conocimiento directo del territorio, de lo que es nuestra Funza y lo que tenemos que llegar a proteger, hacemos el seguimiento de los procesos solicitándole informes periódicos a la CAR. No arrojemos basuras ni nada, o si no, perderemos un humedal muy importante, y no queremos perder animales, agua y lo especial que sería los animales. No queremos perderlos. ¿Ustedes creen?
Me gusta el compromiso, ha sido grande esa interacción que se ha tenido entre la administración, entre el organismo ambiental y entre la industria y los constructores, porque esa conciencia ya se tiene. Por eso se ha propuesto y se estaba pensando en hacer una actualización o una nueva PETA que pudiera suplir algunas de las grandes necesidades que tiene el sector industrial frente a ese componente ambiental, esas aguas que posiblemente durante una época, sabemos que ya no, se estaban haciendo los vertimientos a la humedad sin ningún tratamiento. Y ahí esa integración muy grande, y hay un proyecto que es de una inversión muy grande, que el municipio ha hecho un esfuerzo integrándose al plan departamental de aguas para poder tener un apoyo muy grande desde la gobernación, donde ya en dos reuniones nos hemos reunido con el sector industrial para mostrarle esa propuesta tan grande de una responsabilidad que tiene frente a una licencia que se les da, que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de esos vertimientos industriales en las aguas servidas. Pero cómo hemos avanzado tanto hoy mediante ese convenio también con la CAR, que ha sido un porquín para nosotros. Es humedal, es espejo, doctor Franco, muchas gracias, lo vemos cada día, cómo se está recuperando, cuando ahora el sector industrial ya están volviendo, esas especies que habían, que ya se estaban desapareciendo, ya están volviendo. Eso es un indicador de que el humedal entre todos lo estamos conservando y lo estamos manteniendo. Pues dentro del plan integrado ambiental es una herramienta muy importante dentro de lo que es nuestro humedal, porque obviamente lo que hace es continuar protegiéndolo a largo plazo y tomar unas medidas técnicas dentro del mismo para garantizar su protección. Obviamente sobre el acuerdo de protección del humedal es otra herramienta más para continuar protegiendo el humedal, pero hay que tener en cuenta una situación, y es que esto no se puede quedar en el papel. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de documentos que protejan nuestro humedal, pero si en la práctica no se hace el seguimiento y el control respectivo para que, como ya he mencionado, personas inescrupulosas no afecten nuestro bien ambiental, pues eso simplemente es a quedar en un papel. ¿Qué es lo que está haciendo desde FUNSA, desde la corporación, desde el municipio, desde la personería? Que es que esos documentos se lleven a la práctica y en efecto nuestro humedal continúe siendo protegido y se mejore la situación que en este momento tiene el humedal. Santiago, ¿quién crees que contamina el humedal? Nosotros. Nosotros arrojamos muchas cosas al mar, a los océanos y al humedal del Gualí. No se les vaya a ocurrir arrojar nada al humedal del Gualí, o si no, perderemos el humedal del Gualí. Perderemos agua para el futuro, animales especiales, y nosotros vamos a morir de sed. Ahora, obviamente hay que proteger todo el tema de la ronda del humedal, que para nuestro municipio son 150 metros de la ronda. La ronda del humedal no se puede intervenir por ningún particular, es un, digamos que son unas medidas de protección que tiene el humedal para que no sea afectado directamente, es decir, que yo no puedo levantar construcciones dentro de la ronda, no puedo hacer disposición dentro de la ronda, no puedo tener ganado dentro de la ronda, porque son situaciones externas que pueden llegar a afectar el humedal, y es una zona de protección del recurso hídrico que tenemos en FUNSA. Ustedes como empresarios se sumen al proyecto, y la suma del proyecto se puede hacer de varias formas. Uno, que ustedes mismos que se organicen, o si no están en los si ya están organizados a través de la organización empresarial que los agrupe, le aporten horas de maquinaria al humedal de Gualí. Ustedes contratan la maquinaria, o sea, yo no recibo dinero ni nada por el estilo, sino simplemente ustedes me dicen, para este proyecto de Gualí nos vamos a comprometer con 3 máquinas, o con 4 máquinas, o con 1 máquina, o con 5 máquinas, o con las que sean, durante 3 meses, y yo me comprometo a que la maquinaria que ustedes pongan yo la replico. O sea, mantengo la maquinaria de la corporación en el humedal, aumentamos el aporte o aumentamos la presencia de maquinaria por cuenta del aporte del empresariado de Mosquera Punza o de la zona aledaña al humedal, y intensificamos la recuperación del espejo. Que sí, que Punza
fue el que hace poco recibió una sanción. Desgraciadamente nos tocó llegar a lo que hubiéramos querido, porque el compromiso de los industriales ha sido grande. Yo creo que hoy, con esa invitación que nos hace la Cámara, tenemos que hacer todavía más estrecho que esos planes que se tienen desde cada una de las industrias, desde cada uno de los parques industriales, sean congruentes con el municipio, con los proyectos de inversión, con los proyectos de conservación y con la Cámara. Es la única manera. Es la única manera que nos evitamos, primero, contaminar, y segundo, tener esas multas. Hace poco lo vimos con el doctor Blanco Aydán, con el gobernador. Que ha sido más fácil, pues es ir sancionar a todo el mundo. Pero ¿qué sacamos? Como decía hace poco el doctor Blanco, con afectarnos a todos, multarnos y cerrarle las empresas. Yo creo que no sacamos nada con eso. Pero tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad. En que todos vamos a cuidar el humedal del Gualí. Es nuestra responsabilidad. Frente al tema del nuevo Código Nacional de Policía, ahí se integran muchas situaciones, digamos que se trabajan dentro del día a día. Obviamente también tiene todo el tema ambiental, se pueden entrar y colocar comparendos de índole ambiental y que para la práctica en nuestro municipio tienen que ver también con el humedal. Todo el tema, por ejemplo, disposición de residuos o de basuras al humedal, son situaciones que la policía puede llegar a controlar. Ayúdenme a cuidar el humedal del Gualí para poder tener una reserva de agua y protegerla, para tener paticos, pájaros y muchos animales más. Pues si las personas encuentran conductas que deben denunciar frente a la afectación del recurso ambiental, que en este caso es nuestro humedal, el Gualí, pueden acercarse a la Policía Nacional, pueden acercarse a la Personería Municipal, pueden acercarse a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, quienes tenemos la obligación de atender estas denuncias y hacer las verificaciones, iniciar los procesos para el caso de la corporación, fallarles y sancionarles en el caso. Todos los cusanos y a nuestros visitantes que conozcan el humedal, que cambien la perspectiva que tienen, que no es un pantano, que es un bien a proteger, donde hay muchas especies que se pueden ir a ver, aves sobre todo, que podemos ir a visitar, a conocer, que para que nosotros podamos proteger un recurso como el que tenemos, como es el humedal, primero tenemos que conocernos, invitarlos a que vayan y que obviamente lo recuperemos. Que ojalá de aquí a muy poco tiempo las aguas de nuestro humedal y el humedal como tal esté totalmente recuperado, porque si hacía muchos años los que son raizales de Punta saben que todos tomábamos el agua del humedal, ahora pronto no es posible, pero ojalá en unos años la gente que pueda ir, o nuestros hijos, nuestros nietos, si pueden tomarse un trago de agua del humedal directamente, no tengan ningún inconveniente, invitarlos a que lo cuiden, porque es algo representativo de nuestro municipio y uno de los pocos humedales que quedan en Cundinamarca.